que vamos a tener un competidor, Maximiliano Videla, que viene desde el MMA Barcelona. Se va a enfrentar a Mar Gómez Lufo, que viene desde el CFC. ¡Primer asalto! La peculiaridad de este combate está en que los dos son luchadores más bien de MMA. Sobre todo Mar Gómez, es un luchador que se dedica más a las MMA. Y Maximiliano Videla sí que es cierto que ha peleado más en Muay Thai. Su carrera está hecha en Muay Thai y en MMA. Vamos a ver qué tal se les da a estos dos luchadores. El K1. Parece que... Bueno, han comenzado los dos con buenas combinaciones. Parece que tiene una buena técnica de K1 los dos. Buena derecha. La derecha de Omar Gómez Lufo. Ahora mismo, contestación Maximiliano Videla. Un hombre de 65 kilos, o sea que son hombres que pegan duro. Buscando la rodilla con mala intención, Maximiliano Videla. Sí, sí, los dos se ve que pegan duro, ¿eh? Muy concentrado. Otra vez esa derecha de Mar Gómez Lufo, intentando aterrizar la anatomía de Maximiliano Videla. Le piden desde la esquina que chute, no lo piense, que baje la barbilla. Vuelven a separarlos el árbitro. Ahora combate algo trabado en estos instantes. Parece que parece que ha habido algún tipo de lesión. Están haciendo una cuenta de protección a Maximiliano Videla. Parece que al chutar ese low kick, ¿no? Es posible. Se lo ha dado en la rodilla, exactamente. Por el empeine. Es una zona en la que lo ha sentido. Vamos a ver si parece que puede continuar, a pesar de que han desgranado la cuenta de protección. Puede continuar. Más percance. Ahora de los dos, parece que después de esta acción parece que Mar Gómez se ha venido arriba, sabe que sí, está intentando buscar está algo lesionado. Le han pedido la derecha recta y Mar Gómez la ha ejecutado rápidamente. Parece que Maximiliano Videla va a poder terminar este primer asalto. Sí, a pesar de haberse sentido en ese pie, pero bueno, parece que vuelven a desgranarle otra cuenta de protección. Parece que sigue teniendo daño en ese pie. No sabemos bien si es en la tibia o si es en el pie. Vamos a esperar a ver. Últimos 10 segundos. Lufo, que se ha venido arriba sabiendo que su rival está... ¡Fin del primer asalto! Vamos a ver qué nos va a dar este segundo asalto. ¡Segundo asalto! Bien, vámonos a por el segundo asalto. En el primer asalto ha habido la peculiaridad que a Maximiliano Videla le han hecho un par de cuentas porque había sentido un golpe en su pie derecho, no sabemos bien si en el empeine o en la tibia. Mar Gómez se había venido un poquito arriba. Parece que va a trabajar con la pierna izquierda. Mar Gómez está buscando sacar ventaja, ¿no?, de esa cuenta y intentando llevar el combate ahora, ¿eh? Mar Gómez está tocando a la distancia, sacando su jab, sacando sus piernas desde la distancia media larga. Ahora una buena derecha, volea. Un agarre.
árbitro le avisa de que tiene que agarrar y pegar. Gómez se mantiene la distancia. Parece un poco como que Maximiliano Videla ha perdido un poco la concentración, ¿no? Está esperando, me parece, su golpe de suerte, porque me parece que a la cuenta de puntuación le va a ganar Marc. Parece, desde aquí tenemos la impresión de que Marc Gómez está puntuando mejor. Sí, Maximiliano. Sí, está haciendo un trabajito un poquito más limpio. Claro está que Maximiliano Videla no le pierde la cara en ningún momento a Marc Gómez. Sí, eso sí. A pesar de esas cuentas, ¿no? Que se veía bastante sentido de su pierna. Claro, esas dos cuentas, Maximiliano Videla sabe que está abajo en las cartulinas y Marc Gómez, pues todo lo contrario. Sabe que ahora mismo el combate, si no pasa nada extraño en este asalto, lo estaría ganando él. Sí, sí. Parece que el combate se ha enfriado un tanto. Vuelve a pegar con esa pierna. Vuelve el agarre. Marc sigue buscando el seguir puntuando. El árbitro lo separa de nuevo. Sabemos que en el K1 por cada acción de agarre hay una rodilla. Buena rodilla, buen middle por parte de Maximiliano Videla. Buena derecha también ahora descendente. Ahora sí que estamos asistiendo a un final de combate algo trabado. Sí, sí, como que no hay una técnica clara que defina, ¿eh? Dice que no acaban de encontrar su sitio ahora ninguno de los dos. ¡Fin del segundo asalto! Final del segundo asalto. ¡Tercer y último asalto! Vámonos al tercer y último asalto de este enfrentamiento entre Marc Gómez Lufo y Maximiliano Videla. K1, 3x3, en el que en el primer asalto Maximiliano le han desgranado un par de cuentas de protección porque se ha dolido de su pierna derecha en un ataque. Y Marc Gómez, pues bueno, se ha venido arriba, ha seguido trabajando con sus low kicks, con su jab, trabajando desde su distancia, no queriendo entrar del todo. Algunos momentos de trabados en el segundo asalto. Y vamos a ver qué nos depara este tercer y último. Como que los dos están buscando conectar buenos golpes, pero no, ni uno ni otro llega a acertar, ¿eh? Llega a tener la puntería exacta. Bueno, ahora mismo en las cartulinas está arriba Marc Gómez, sobre todo por las dos cuentas de protección que ha tenido Maximiliano Videla. Sí, sí. En la derecha, parte de Marc Gómez. No potente, pero bueno, la derecha que va puntuando. Volvemos otra vez al combate trabado, donde no acaban de aclararse cuándo van las rodillas o cuándo van los puños. Sí, 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 sí. Y han de tenerlo un poco más claro, quizás. No encuentran la distancia para, sí, ni para una cosa ni para la otra. El público empieza a quejarse del combate algo trabado. Los luchadores, porque bueno, ellos hacen lo que pueden, ellos están haciendo su pelea. Quizás no sea una pelea bonita, pero bueno, intentándolo una y otra vez. Sí, 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 sí. Es que están buscando en todo momento, pero no llegan a acertar, ¿no? Le piden desde la esquina que tire el low kick. Dicen que el low kick le duele. Buen uppercut por parte de Marc Gómez, que no, perfecto de ejecución, aunque no ha llegado a entrar del todo. Vuelve a intentarlo otra vez con ese uppercut de derecha. Dice que quiere tocarle, quiere llegarle a la barbilla. Vuelve. Y no logramos encontrar el punto en su momento. Una vez más, ese combate trabado donde no encuentran la distancia ni para rodilla ni. Bueno, parece que se ha sacado de la chistera ese Spirit Back Fist.
parece que el público no está muy contento. Últimos 10 segundos. Y la decisión para los jueves, aunque para los jueces, perdón, los jueves es lo que viene antes de miércoles. Y después de miércoles. Final del combate. Final del combate y vamos a ver qué queda de sí. El problema va a ser para los jueces. Vencedor a los puntos. Esquina